En frutas, verduras y cítricos se ha iniciado a dar incrementos en los precios por escasez y el limón actualmente se puede comprar en 16 pesos el kilo, pero se prevé que alcance un precio de 28 pesos porque ha bajado su producción debido a que finalizó la temporada invernal, dio a conocer uno de los principales introductores de frutas y verduras en la isla, Jorge Ham, quien añadió que lo mismo pasará con las calabazas que junto con los cítricos son traídos de Yucatán. Sin embargo, están buscando traer los cítricos de otros estados del norte que serían más económicos, pero sin la misma calidad. La temporada de cuaresma es otra de las causas por la cual esos productos subieron de precio ante la gran demanda de esos complementos para los mariscos. Sí, desafortunadamente esta es la temporada en que algunos cítricos de la península se suben de precio por la escasez y por el mayor consumo igual del producto. Como venimos saliendo de una temporada de clima frío, entonces el producto no alcanza su maduración y por eso se empieza a escasear, ¿no? Además de que la temporada de cuaresma, el limón es uno de los productos que más se demandan. Actualmente, ¿en cómo está el kilo y a cuánto podría llegar? Actualmente podemos ver el kilo de limón en 10, 12 pesos. Pero yo creo que puede llegar hasta 20, 22 pesos en el próximo mes. ¿Qué hacen cuando sucede este tipo de cosas ustedes que son distribuidores mayoristas? Pues buscamos producto en otras partes de la nación, en Tabasco, en México, pero no tiene la misma producción que la península de Yucatán, que es la idónea para producir ese tipo de frutas. Bueno, pues en relación a otras frutas, otras verduras. Sí, también tenemos algunas verduras como la calabaza, que se produce igual en la región, que por lo mismo el clima frío es que no se da la maduración y se escasea y anda cara. Ahorita podemos ver el kilo hasta en 28 pesos, cuando normalmente cuesta 12, 13 pesos, cuando mucho, ¿no? Para Promovisión, Jorge Cupul, imágenes, Fernando Mis.